Buenas tardes para todos, mi nombre es Lizeth Mayerly Garzón, soy psicóloga en comisaría de familia. Quiero comentarles que este año vamos a iniciar programas de prevención en todas las instituciones como son Luis Antonio Escobar, Escuela Normal Superior María Auxiliadora, San Juan Bautista, Santo Ángel y Colegio Cooperativo, donde vamos a comentarles todos los temas de interés para la comunidad y para los jóvenes principalmente. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Joana Alfonso, soy psicóloga de la Comisaría de Familia. Queremos hacer la invitación a que se acerquen si tienen una duda o quieren una orientación de algún proceso. A todos los jóvenes queremos también invitarlos a que se hagan parte del proceso que vamos a llevar, como los talleres y orientaciones que vamos a dar durante el 2020. El día de hoy manejamos un taller que era el consumo de sustancias psicoactivas, donde se trabajó con los cursos séptimo, octavo y noveno grado del Colegio Antonio Escobar. En este colegio les proyectamos un video el cual trataba del consumo y de una situación de un problema que presentaba un niño llamado Juan, el cual le ofrecían consumo de sustancias. Y el trabajo que se realizó con los jóvenes era que ellos plasmaran qué solución le daban si consumían y qué solución les daban si no presentaban el consumo de sustancias psicoactivas. Los chicos trabajaron muy juiciosos en su actividad, dieron sus aportes del consumo y del no consumo, donde se llegaron a las conclusiones de que el consumo realmente es malo tanto física como mentalmente para las personas, ya que esto genera una adicción. Y los chicos también nos manifestaron que las formas que nosotros teníamos para dar solución a eso era acercándonos a las autoridades competentes, hablando con los padres, hablando con los docentes, socializando con los compañeros. A continuación vamos a realizar un taller que vamos a trabajar con ustedes, vamos a proyectarles un video el cual trata del consumo. Luego de esto les vamos a hacer una pregunta y ustedes nos van a plasmar en un periódico y unos marcadores que les vamos a entregar por grupos para que ustedes nos den respuesta al interrogante que se va a mostrar en el video. ¿Listo? Entonces quiero que presten muchísima atención. Juan y Pedro invitaron a Rafael al parque. Rafael ha estado desesperado porque su hermano le pega todo el tiempo y no sabe cómo hacer para que ello no pase más. Estando en el parque, Juan saca un papelito que contiene adentro un polvo blanco y le dice a Rafael que lo pruebe, que eso le hará olvidar sus problemas. ¿Qué harías tú? ¿Realmente olvidará sus problemas? ¿Qué crees que le puede pasar si accede a consumir? Supongamos que Rafael accede a probar el polvo. Olvidará el problema con su hermano solo por pocas horas. Luego estará completamente angustiado y deprimido. En próximos días irá en busca de más polvo blanco. Con el tiempo, la sustancia producirá efectos muy dañinos en su cuerpo y será dependiente de ella. No volverá a ser el mismo. Pero ahora supongamos que Rafael decide decir no a sus amigos y retirarse del lugar. Sus problemas seguirán rondando en su cabeza, pero tendrá muchas opciones para solucionarlos, como hablarlo con sus padres o con alguien más de confianza. Su cuerpo y su mente estarán libres de sustancias que le hagan daño. Pensará mejor, tomará buenas decisiones, tendrá una buena salud y logrará lo que se proponga. Los niños, niñas y adolescentes también pueden elegir y tomar sus decisiones. Decir no y pedir ayuda es sabio, necesario y muy efectivo. Nuestro tiempo es ahora. Ya vimos todos el video, ya vimos cuál fue el mensaje. Entonces voy a pasarles unos pliegos de papel bond, periódico, para que hagan en grupitos de a 10 personas, pueden ser, para entregarles el material. Vamos a plasmar en el periódico dos cuadritos. En uno me van a dibujar y me van a plasmar en forma de historieta
¿qué pasa si el niño consume y qué pasa si, dado el caso, el niño no consume? ¿Listo? ¿Tienen clara la actividad? Sí. ¿Hacer un dibujo? Sí. Ah, sí. Vea, allá están los dos títulos. ¿Qué pasa si consumo? ¿Qué pasa si no consumo? Si no consumo, no trabajo. ¿Vieron el caso de Juan? ¿No prestaron atención al video? Ah, en el video. ¿Qué tenía Juan? Problema con el hermano. Y lo cual le producía él depresión, ¿cierto? Sí. Sí, entonces él se ponía muy triste por la situación que estaba viviendo dentro de su hogar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plasmar en un lado del papel qué pasa si Juan consume, cómo soluciona sus problemas frente a eso y cómo lo soluciona si no consume. ¿Listo? Con un dibujo, porque después lo vamos a socializar. Busquen quién va a hablar de ustedes para que nos explique el cartel con los compañeros. ¿Listo? Van a buscar un delegado por grupo para que ahorita nos socialicen las dos situaciones. La gris. Todo va en base al video de Juan, de la situación de Juan. Sí, o sea, cómo Juan da solución a sus problemas si consume y cómo da problema a su solución si no consume. Y me va a exponer usted. Le falta el de acá, ¿cierto? Listo. ¿Cómo van? ¿Ya? ¿Le falta qué? ¿Solo un cuadro? ¿Listo? Miren quién va a pasar ahorita a exponer. ¿Listo? Bueno, coordinen ustedes quién pasa. Quiero que ahí que me expliquen, por decir en el cuadro de allá, por qué él está ganando más problemas. ¿Listo? Y por qué acá, bueno, lo que vayan a plantear. El tiempo se acabó. Ya, entonces, por favor, vamos a recoger el material y pasa la persona que debe exponer y los demás nos ubicamos en nuestros puestos. Ya cada uno de los grupos cumplió con su trabajo, con dar respuesta a los dos interrogantes de qué pasaba si Juan consumía y qué pasaba si Juan no consumía. ¿Listo? Entonces, hay un representante por cada grupo que nos va a hacer la exposición del trabajo que realizaron. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Edith Santiago Pinzón Gómez y hoy con mis compañeros voy a exponer esta cartelera. Bueno, entonces nosotros hicimos un dibujo al estilo cómic, escenas por escenas. Entonces iniciamos con el cómic de qué hubiera pasado si hubiera consumido. Lo primero es que su compañero le hubiera ofrecido la droga, él la hubiera aceptado, hubiera terminado confundido, mareado. Su salud hubiera bajado hasta el punto de tener que llegar al hospital, incluso poder llegar a la muerte por el consumo de una droga que siempre dicen que es inofensiva o que una vez no hace daño, pero eso no es cierto. Una droga, consumirla una vez es adictivo y es malo para el cuerpo. Entonces, en la siguiente, en la que no consume, su compañero le ofrecería la droga. Él le diría que no e iría con la policía. Le diría que él le estaba ofreciendo una droga, la cual obviamente sería ilegal
Su compañero iría a la cárcel para reformarse y cuando salga, saldría como un hombre nuevo. Mientras que él se puede relajar, sabiendo que él ya no va a estar ahí para ofrecerle esos vicios, esa falsa felicidad. Bueno, pues que acá él estaba dando marihuana al niño y él no quiso recibir. Y acá, pues, él la recibió y se enfermó. ¿Y acá? Pues que él ofreció y el niño no le quiso recibir. ¿Pero qué solución dio frente al problema que tenía? Pues lo ignoró, no lo recibió. No, ¿y en el caso de que hubo consumo? Pues se enfermó. Se enfermó. ¿Qué más pudo pasar? Pues volvió ahí todas las drogas. Sí. Que si uno consume, pues digamos va a estar enfermo o digamos va a tener más ansiedad de consumir y pues por eso no hay que consumir drogas. Básicamente aquí estamos hablando de qué pasa si consumimos, si fumamos, si consumimos drogas, terminamos mal, o sea, ropa rotas en la calle, matando gente con navajas, con pistolas, hacia a lo homicida, con problemas pulmonares. De la piel, de todo, de sentido así. Aquí, ¿qué pasa si no consumimos? Pues terminaríamos normal, trabajando, siendo felices básicamente, podemos conseguir parejas, podemos avanzar, tener hijos, avanzar todo. Podemos ser buenas personas, ser parte de la sociedad de buena manera. Cuando uno consume droga, le afecta la vida para casi siempre porque si uno consume harta y harta droga y no deja consumirla, es muy difícil sacarse del vicio. ¿Y qué pasa si no consume? Si no consume, su merced puede volverse un buen ciudadano, volverse un buen ejemplo. Si hubiera consumido, no hubiera podido resolver los problemas, tendría más problemas, habría resultado en ruinas y no habría tenido un futuro bien. Y si no hubiera consumido, hubiera tenido más posibilidades y lo hubiera resuelto, no sea en la casa, o hubiera sido en el colegio, o hubiera sido en la casa, pero no en el colegio. ¿Qué pasa si consumo? Nos volvemos viciosos y no podemos salir de las drogas hasta tomar un tratamiento. ¿Qué pasa si no consumo? Si no consumo, soy una persona que puedo resolver mis cosas y tengo la ayuda de demás personas. Mi nombre es Jorge Esteban, hoy venimos a hablar sobre las drogas. Bueno, lo que pasa sucede es que cuando un niño consume la droga, supuestamente dicen que se le solucionan los problemas, pero no es cierto. Ellos más se afectan. Su cuerpo se van a dañar, todo. La otra, ¿qué pasa si un niño no consume drogas? Cuando un niño no consume drogas, ellos van a estar bien, sanos y todo. Si tienen problemas o algo, les van a avisar a los padres o a un adulto de confianza. Entonces, nada de drogas, las drogas son malas para la salud. Son vicios que ya años que uno no lo puede dejar. Entonces, ahí les dejo mi cartelera que hice con mucho cariño para todos ustedes de las drogas. Gracias. Bueno, ya todos terminamos con la actividad, todos cumplimos con la meta que se quería lograr en esta actividad. Por tanto, todos llegamos a la conclusión de que el consumo de drogas no es la mejor solución para dar solución a los problemas, ¿cierto? Entonces, hay otras salidas. ¿Qué debemos hacer? Ustedes ya lo manifestaron. Acudir a las autoridades, buscar apoyo en las familias, de pronto en los compañeros, en los docentes. Hay muchas salidas que podemos buscar para dar solución a nuestros problemas y no, o sea, la salida nunca van a ser las drogas, ni va a ser el alcohol, ni va a ser, así sean sustancias que no son prohibidas, pero que sí nos van a causar daño, ¿sí? Igual, hay sustancias que no son prohibidas, pero son simplemente para mayores de edad. Los niños no deben estar, pues, consumiendo ni licor, ni fumando, y mucho menos
usando sustancias psicoactivas que lo que nos van a hacer es daño al cuerpo y pues a nuestra mente. Igualmente por parte de comisaría también se les explicó qué consecuencias trae el expendio y el consumo de sustancias psicoactivas, que así sean menores de edad, hay leyes que dicen cómo judicializarlos y qué proceso seguir. Muy buenos días para todos. Gracias por hacer silencio. Bueno, la actividad del día de hoy también viene acompañada de una información relacionada con las sanciones penales para menores de edad. ¿Ustedes consideran como menores de edad que pueden ser sancionados penalmente? ¿Quién dice que no? No, ¿por qué? ¿Y quién dice que sí? De los que están presentes, por favor, levanten la mano quienes son mayores de 14 años. Si ustedes son mayores de 14 años, sí son responsables penalmente. Se les puede tramitar un proceso penal. La denuncia, ¿quién la recibe? La Fiscalía de Infancia y Adolescencia. Existe una Fiscalía de Infancia y Adolescencia. Y ustedes dentro de esos procesos podrían estar representados legalmente por sus padres, quienes tendrían que tener un abogado para que los ayude en ese proceso. ¿Qué implicaciones tiene? Todas las implicaciones de los delitos consagrados en el Código Penal. Las mismas penas que están establecidas para mayores de edad son las mismas para mayores de 14 años. Entonces, la invitación es a que conozcan esta normatividad, que ustedes sepan, todos los que están aquí que levantaron la mano, que si ustedes cometen una falta, un delito, pueden ser sancionados penalmente. Igual, si cometen una contravención o atentan contra la convivencia ciudadana, también están sujetos de sanciones como multas y como arrestos, que en últimas se deben practicar en las instituciones especializadas para menores de edad. Entonces, por ejemplo, consumo de sustancias psicoactivas. Este tipo de consumos está prohibido. Las sustancias psicoactivas pueden ser legales o ilegales. Para menores de 18 años, no hay posibilidad de consumir ningún tipo de sustancia, sea legal o ilegal, ningún tipo de sustancia, ni cerveza, ni trago, ni cigarrillo, que son las legales, mucho menos ilegales. Y para las sustancias psicoactivas, pues también se debe dar trámite a procesos administrativos de restablecimiento de derechos, donde ustedes van a quedar vinculados, los menores de edad, a una serie de seguimientos y controles por comisaría de familia y, si es el caso, tomar algunas medidas diferentes. Entonces, la invitación, como decían antes acá sus compañeros, no dejarse llevar por las malas amistades. Cuando se les ofrezcan ese tipo de consumo, no aceptarlo. Incluso informar a las autoridades, a la institución educativa, a las directivas de la institución, si observan que hay algún niño, niña o adolescente que esté vendiendo drogas dentro de la institución, fuera de la institución, porque todo eso constituye un delito y es la prevención y protección de cada uno de ustedes y de sus propias familias, porque ustedes hacen parte de una familia, ¿no? Entonces, la invitación es a manejar esos temas. Bueno, queremos invitar a todos los televidentes para que vean los programas los días sábados a las 6:30 y los jueves a las 7:30. Muy amable por su atención y esperamos que sea de su agrado.